Éxito. Andy. Éxito. Lucky, brother. Se me rompa mi Mario. Panchito, ya se la sabe. Exacto, mano. Arriba la sierra. Daniel, éxito. Mi Paul, ya sabe, mi Paul. Arriba la sierra. Sí, como no. Go get him, Chad. Éxito, éxito, mi Juan. Sí, como no, señores, Freddy Carmona está al inicio en español aquí, presente a Remington Park, Oklahoma City, para traerle la cobertura. Sí, cómo no. La cobertura del Oklahoma Derby grado 3. Carrera diseñada para tresañeros participando en una distancia de 350 yardas aquí en Remington Park. En Oklahoma City. ¿Cómo andamos, raza? Gracias por conectarse. Les quiero pedir que por favor compartan esta publicación. Es la primera final de Derbys que se va a celebrar este año. Ahorita después de esta carrera sigue la grandota, el Futurity para dosañeros. Estos son puros tresañeros. Estamos presentes en Remington Park, Oklahoma City, para traer la cobertura. Como es costumbre, su amigo Freddy Carmona los pone aquí como si estuvieran enfrente del real. ¡Sé cómo no! A ver, les pido que si me reporten, por favor, estoy tratando un micrófono nuevo. Si me pueden avisar si se escucha bien, se los agradecería. Vamos a conocer al campo de participantes. How are you? Hoy 19 de marzo. Gracias a todos los que se están ahí conectando y que me están diciendo que sí se escucha bien, raza. Vamos a empezar la fiesta, vamos a divertirnos en este carrero. Nonon, grado 3 para tresañeros en una distancia de 350 yardas aquí en Oklahoma City, Remington Park. Ahí miramos al número 1. Gonzalo Gutiérrez, arriba del número 1, señores. Justin Claiborne montando a Famous Corona, número 2. Entrenada por Eddie Willis. Número 3, Saint New Weapon. Christian Esqueda, Edward Ross Hardy. Eugenio Navarrete en el 4. Mario Delgado montando el 5. Y el campeón mundial, sí, Francisco, no, Calderón, montando el número 6. Daniel Torres arriba del 7. Mi buen amigo Paul Nieto. Sí, cómo no. Daniel Teffer arriba de la ganadora de esta carrera del año pasado, Reverend Moon, en el 8. Y Juan Pulido representando a la cuadra Carrizales con los número 10. ¿Qué quiere decir grado 3? Grado 3 es por la bolsa que están dando, la bolsa que entregan, el dinero. Todo es basado en el dinero cual participan, eso es lo que hace el grado. Si fuera arriba, sería grado 2. Como el millón de allá de
Nuevo México es una grado 1 para los treceañeros. Los grados es basado en la bolsa, el premio que se reparte. Ay, disculpen que se esté moviendo un poquito la cámara, pero... ¡Sí, cómo no! Okay, I was like, were they yelling at me? Then I heard you behind me, and I was like, okay, we're good. I got it. I'll figure it out, don't I? Do you want to scoot up? No, no, no. You're good. Are you sure? Do you want to put it right here? 100. No, you're good. You're good. I'm gonna race it up a little bit higher. This is perfect for me. You do your job. I'm gonna fall. Well, you can stay right there. I'm good. Okay, we're still like that. Work on your flexibility. Perfect. Come on, do a little lunge in here and there. Thank you so much. I got it. I think I got it. What are you going live for? Stallionesearch.com. Ooh. Spanish. Yeah. We got a Wait, lot are of you these. Currently I'm live. I'm 100% live. Oh, right now? And we're in it? Yeah, you're in it, yes. I don't want to be in it. You want to come back here? Yes! Oh, you've been in there for a while. I thought you were enjoying it. I haven't used this tripod in a long time. How are you? I'm good, how are you? I'm doing great, ma'am. Yeah, so you brought donuts this morning. I brought donuts? I know, I just stayed home and did stuff I had to get done. Yeah. Ahora sí, amigos, por favor, compartan esta publicación. Es una carrera, faltan 4 minutos para que truenen esas puertas. Una carrera en una distancia de 350 yardas para treceañeros aquí en Remington Park, Oklahoma City. La hora son las 10:16 de la noche, aproximadamente como en unos 20 minutos más, 25, a lo mejor hasta media hora, sigue la grande, la grado 2, el Oklahoma Futurity. Una carrera diseñada para dosañeros, que es la grande donde estamos participando nosotros con dos de nuestros jinetes, calificando con el tiempo más rápido y el tercer tiempo más rápido, que es Raúl Chico Ramírez montando Just the Beast para la cuadra Trey Wood. Esa carrera es la buena, señores. Esta es la de tresañeros en 350 yardas. Remington Park, Oklahoma City. Sí, cómo no. Buenas tardes. Saludos hasta Canadá, señores. Sé cómo no. A ver, gente. I don't. I'll teach you Spanish. Yes, Google Translate will take care of it. Allá andan calentando motores atrás de puertas, señores, ya. Aproximadamente en 2 minutos truenan esas puertas para esta carrera en 350 yardas para toda la gente que se está conectando. Es un derby, es una final de un derby. Hace 2 semanas hubo eliminatorias y los 10 mejores
Los 10 tiempos más rápidos se vienen a esta final. La bolsa a repartir de esta carrera son $262,700. Cuando dice la bolsa a repartir, no a toda la gente, no al primer lugar le toca toda la bolsa, se reparte la bolsa. Vamos a leer a ver de dónde nos están viendo, de dónde se están conectando. José Luis Armando Venegas Rosales desde Arkansas. Cuadra Guarumo, Luis Henry Zamora. Saludos, Mr. Freddy, desde Lubbock y arriba la sierra. ¡Sí, cómo no! Saludos desde Greeley, Colorado. Este mentado Greeley, Colorado, sale en muchos corridos. Ranchero Potosino dice que va pares contra nones. Amigos, les queremos recordar que si se los ofrece un jinete, soy agente de jinetes. Aquí en Remington Park está Raúl Chico Ramírez, James Flores, dos veces campeón mundial. Y el futuro de los cuartos de milla, Brian Candanosa. Si tienen carreras aquí en Remington Park, andan buscando un jinete y quieren uno bueno, no busquen más, contáctenme a mí. Ya miramos que están entrando a los cajones, las trancas, las puertas, como les quieran llamar. Se están cargando para dispararse y darle el todo por el todo en esas 300 yardas. 350 yardas, perdón. La de doceñeros es de 300, esta es de 350. Ahí miramos a número 6, está cargando con Francisco Calderón para el rancho Dunn Ranch. Puesto, señores, vamos a concentrarnos aquí en la carrera. Faltan 3 de cargar, señores. Ahí les encargamos los likes porque sí nos dan ánimo. Y más que los compartan. Ya entró el número 9. Todos están puestos, señores. Y ábranse que se vinieron. El Oklahoma Derby 2022 viene corriendo. ¡Sí, cómo no! ¡Come on, Francisco! ¡Come on, Francisco! ¡Woo! Francisco Calderón montándole a Monty Arosa para el rancho Dunn Ranch. Se lleva esta carrera. El campeón mundial, el actual campeón mundial, Francisco Calderón, se lleva el Oklahoma Derby. ¡Sí, cómo no! Enhorabuena a todas las que vamos a ver la repetición. Por algo es campeón. Miren por el lado de afuera cómo venía cerrando el número 10. Seis, diez, ocho y nueve. No oficiales todavía. 6, 10, 8 y 9. Así llegaron. Así es la orden como entraron. Un bonito saludo para el estado de Tlaxcala, Santa Cruz. Ganó el 6, compa. El que dice que ganó el 8, ganó el 6. Francisco Calderón en los estribos.
El número 6 es un hijo de 3-6 en una yegua corona cartel. All points bulletin. How do you feel, sir? Going to Disneyland. Congratulations. Finally. How are you? Good. Showed up on the good ones. That's right. That's the important part. Let me get some action. Pásale, pásale. ¿Cómo anda? A toda madre. Miren nomás. Ando. Jer. Money. Congratulations, guys. Thank you, Freddy. Thank you, Freddy. Appreciate it, man. Diego. Thank you, Freddy. Felicidades, guys. Sí, cómo no. Sí, cómo no. Estos son los grooms, los que se parten la madre a diario para tener esos caballos así como vienen. Ahí los ven. Felicidades, mi güey. Ahí miramos a Francisco Calderón, Monty Arosa, el entrenador de esta cuadra, para el rancho Dunn Ranch, ganando el primer derby del año aquí en Oklahoma City, Remington Park. Felicidades, mi Francisco. Sí, cómo no. Métete la foto. Ah, está el tirante. Estoy esperando que se desocupe Francisco para preguntarle que nos lleve de las puertas a la meta a ver cómo estuvo esa carrera nona.
Felicidades, Francisco. A ver, llévenos de la puerta de meta. ¿Cómo estuvo ese viaje? Pues Yo se portó muy bien. El cabeceador se portó muy bien con ella. La acomodó cuando tuvo que acomodarla y arrancó enfrente. Y como que quiso ir para adentro y la acomodé. Y ahí venía y porque se cansó poquito el último para afuera y miré el 10. Pero cuando miré la línea dije, yo creo que sí la vamos a ganar. Y gracias a Dios nos tocó. Felicidades, Francisco. Muchas gracias. Sigan los éxitos. Gracias. Amigos, ahí tuvieron la entrevista de Francisco Calderón ganando el Oklahoma Derby. Quiero recordarles que ahorita sigue la grande, para dos añeros, el Oklahoma Futurity, donde llevamos el tiempo más rápido y el tercer tiempo más rápido. Por favor, sigan la siguiente carrera. ¡Sí, cómo no!